Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, gente bonita la baja. Mi nombre es Israel Escobar de Gaming TJ. Pues bueno, el día de ayer empezamos a jugar un ratito lo que fue Super Mario World en la versión de SNES con emulador y todo. Y la neta no es por nada, pero estuvo muy divertida la plática. Entonces, pues más que nada es hacerles la invitación para que nos acompañen. Vamos a ver qué tanto avanzamos. Nada más denme tantito chance, estoy empezando a compartir para ver si podemos tener un poquito de alcance, ¿no? Vamos a echarle ganas. Igual, pues espero que ahorita ya estén en casita descansando, las personitas que trabajan de día y los que no, pues que trabajan en la tarde noche, pues que tengan una bonita jornada laboral. A ver, vamos, denme tantito chance. Pues ahorita ya tenemos algo avanzado, pero tenemos que seguir, ¿no? De hecho, la música está chida. Está padre el soundtrack que manejan. Vamos a copiar, vamos a darle. Pero bueno, pues antes que nada, gracias a las gentes que vayan a entrar. Ok, ya entraron a ver el video. Estamos compartiendo precisamente para ver si podemos tener un poquito de alcance. Aprovechando que pues es martes. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el día de ustedes? ¿Qué tal les fue en su trabajo, en la escuela? ¿Qué onda? ¿Qué planes hay para el fin de semana? ¿Qué actividades? Fin de semana, pues hay varias cositas que va a haber. Va a estar allá en el Secud, va a estar el gastro, que va a estar allá por allá nuestro compa Omar. Manda para allá. Y pues igual también pues el concurso de cosplay que se va a llevar a cabo en las Maquis Bar, allá en la altura de cerca de Macro Plaza. Entonces, pues igual, si tienen chance de ir, va a ser al parecer de 2 días. Entonces, pues igual, ¿no? Para que se echen una vuelta. Entonces, pues bueno, vamos a ver aquí qué onda. Buenas noches, amor. Gracias por ver. Ahorita vamos a. Ahorita estamos empezando precisamente a. Vamos a empezar ahorita a seguir compartiendo. Vamos a ver cómo nos va, a ver si nos pegan una buena recia. En un ratito más empezamos. Entonces igual, pues si pueden apoyarme compartiendo, comentando, reaccionando. Es de gran ayuda. Solamente pues ahorita estamos orgullosamente radicando en Tijuana. Estamos este proyecto de Gaming TJ, en el cual pues consiste en ir a los eventos de anime, tomar fotos y crear contenido y oportunidades para la gente que les gusta esta actividad, que es muy sana. Igual pues próximas colaboraciones que tenemos, probablemente en Cinemex, pues se viene.
Transformer ya fue. Se viene. ¿Qué tenemos por ahí? Posiblemente la película de Resident Evil. Vamos a checar precisamente con Cinemex a ver qué onda que nos dicen. Tenemos también otras colaboraciones que se vienen. Barbie. Barbie es una de ellas. Tortugas Ninja posiblemente también. Igual recordarle que las colaboraciones o actividades que tenemos se manejan en Cinemex Macro Plaza los días de el estreno. Bueno, el preestreno, porque pues comúnmente si ustedes ven en cartelera y dice una fecha, pues originalmente el preestreno es el día anterior, así es que pues igual pues la invitación ahí está, por si algún día gustan acompañarnos, manejamos dinámicas, llevamos regalos y demás para que se animen a acompañarnos. Entonces vamos a empezar a ver qué onda. Exactamente, gracias por apoyarme con la película de Barbie, que es la que se viene. Vamos a tener cosplayers invitados para que se tomen la foto y va a haber varias cositas. Gil, ¿qué onda? Buenas noches. Ya estás descansando, me imagino. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue en tu chamba? Ni modo que te vistamos de Barbie, Gil. Está interesante, pero no. No, no, no. No creo que se pueda. Pero igual, no sé, pendientes porque se vienen más colaboraciones en camino. Ahorita vamos a empezar, vámonos una vez por aquí esta parte donde está todo. Pam, 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 pam. Igual probablemente ya me comentaron muchas personitas que su juego favorito es. ¿Qué onda, Gil? Que su juego favorito de la saga de Mario es el Mario Bros. 3. No me digas, Gil, ahí tengo, ¿eh? Bueno, ahí tenemos, perdón, ahí tenemos peluca. Tú sabrás si quieres, te ponemos peluca. Te ponemos un tutú con el traje de Spider-Man. Para que seas como que el multiverso, tú sabrás. Ahí tenemos. Es cortita, pero igual, no hay bronca. De todos modos, de entre la gente, estoy seguro que se te van a hacer el paro de apoyar para la causa. ¿Qué onda, Irene? Ya viniste a echar la buena vibra como debe de ser. ¿Qué onda? Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué cuentas? ¿Ya cenaron? ¿Ya se tomaron su cafecito, su chocolatito? ¿Qué onda? Platíquenme. Nosotros todavía no. Ahorita va. Bueno, en un ratito más, igual ya hacemos una pausa para echarnos un cafecito porque la verdad está rico. ¿Qué tal? ¿Cómo nos trata el calor? Me imagino que súper bien, ¿no? Ahorita yo estoy a dieta, estoy tomando pura Coca-Cola. Ahorita no estamos tomando prácticamente nada de refresco. Pura agua, puros tecitos, porque sí es importante estar hidratados. Pues es que. Pues cuenta la leyenda referente a ese tema que tocas de los Max Steel. Pues. No sé, yo desconozco realmente la temática de la película de Barbie. Sé que a lo que platican es de que va a ser un tema. Va a ser un tema meramente no para niños. Va a ser una temática más adulta. Pero bueno. ¿Qué onda, Dani? Buenas noches. ¿Cómo estás? La neta, también sigan a Danny Boy. La neta, el vato se la rifa con sus cosplays. Están bien perros. Ahí está Daniel a la torre. Pueden seguirlo también en Instagram, no hay bronca. Pues ahorita andamos aquí cotorreando un ratito. Y pues qué rico que pudiste cenar o comer nievecita, amor, la neta. Aquí sí se antoja. Pero pues bueno, ya más adelante vemos qué onda. Ahorita estamos en la pelea eterna por saber aquí qué tengo que hacer. Porque. Ahí está. Necesito estar grande. Ah, ya sé. Yo todavía estoy emocionado. Eso no se ve todos los días. Necesito estar grandezote para poder entrar a ese tubo. Ay, me la ponen complicada. Ahí está la primera de la noche.
Ahí está la primera del N para que ni te agüites. Al cliente lo que pida. A ver. Ahí tenemos qué onda. Ayer nos quedamos porque realmente no ubicaba ¿Qué onda, Kike? Un abrazo. ¿Cómo estás, carnal? Ayer no ubicábamos, no me acordaba dónde demonios tenía que entrar para lo de pasar al siguiente nivel, pero ahorita ya, sin querer, ya lo ubiqué. Entonces ahorita ya nada más entramos, nos metemos al tubito mágico, agarramos la llave y que Dios nos bendiga. No. Ah, caray. Vámonos. Ah, es todo. Gracias, Kike. La neta, las primeras 50 estrellas que me dan, qué emoción. Te voy a hacer un bailecito privado. Un papure, papapure. Algo así. Ya también. Gracias, gracias. Gracias por el apoyo, Kike. Igual cuando tengas una actividad de ese tipo de lo de los bochos, que sea tuya o ese rollo, mándame mensajito y pues vamos y tomamos fotos, ya sabes, no hay bronca. Ahí andamos. Ahí andamos. Bueno, seguimos en busca de que nos maten lo menos posible. Yo la neta ya estoy bien oxidadísimo en Mario Bros. Entonces por lógica, no crean que soy un pro. En mis tiempos, cuando era chavo, sí, me la rifaba. Bueno, todavía tengo la cara del chavo del 8, pero esa es otra historia. ¡Ah! Vámonos. Ni modo. Ya casi llegamos. Sí, con confianza. Ya sabes que estamos para apoyarnos. Gracias, gracias, gracias. Vamos a echarle aquí. Moneditas. Moneditas. Ahí está. Vamos a echarle. Vamos a ver qué puedo hacer aquí. Dicen en el rancho tengo miedo. Ahí está. A ver si ya se va. Ahí no manches. ¿Qué pedo? Alcanzó a brincar. Y bueno, las posibilidades de que sobreviva son pocas. Vamos, una, dos. Ahí está. Ya se armó la machaca. Sí. Gracias por el apoyo, que te hace un bailecito sabrosón. A ver. Nada más porque está mi señora Carla, si no te mandaba un beso. Chin. Pero sí, ¿qué onda? ¿Qué onda, Kike? ¿Cómo andas? De hecho, sí me tocó ver por ahí un video donde también tu peque está ganando, ¿eh? Felicidades en tus proyectos, la neta. Qué buena onda de que a uno sí le da gusto que a los compas les vaya bien, la neta. Pues ahorita me tienen castigado, así es que puedo tecito. Ahí para la otra nos echamos unas cheves o algo ahí para cotorrear. Sale, amor, con cuidado. Igual ahí si quieres rezar, pues aquí vamos a estar un ratito. Te amo. Bye. Pues aquí seguimos por mientras con estos dinosaurios medios raros. Por lo menos ya. Esta parte, la de los dinosaurios, se pone medio interesante, pero bueno. Vamos. O sea, qué loco, nada más agarré el tubo para brincar. Genial. Sale, vale, muchas gracias, cuídate, Kikillo. Estamos en comunicación. A ver, vamos a ver qué rayos se supone que estoy haciendo. ¡Ah!
Se supone que por algo me dieron eso, pero bueno, ya me imagino que todo va por salto de fe. A ver. Vamos a ver dónde nos lleva. Pescaditos. ¡Uy! ¡Ah, no manches! Bueno, un Yoshi más, un Yoshi menos. ¡Ah, salto de fe! ¿Y qué onda, Dylan? Entonces vas a cenar, como dijiste, huevitos con jamón. Ya estuvieras en breve. Yo al ratito me voy a echar un cafecito con un panecito así de mantequilla bien sabroso para dormir bien contento. Pero bueno, pues ya teníamos. Bueno, el juego no lo voy a terminar al 100% porque sabemos que me llevaría un poquito más de tiempo. Nada más es pasarlo. Y pues ya, ¿no? Igual probablemente en cuanto acabemos este, como les mencionaba, me han estado diciendo que el favorito de la mayoría es el Super Mario Bros. 3. Y probablemente sea el que siga. Ahorita precisamente comentábamos en el en vivo del día de ayer que como se acaba de liberar en el Nintendo Direct la posibilidad, bueno, de que van a sacar el juego de este vato. Que van a sacar el remake de Mario RPG. Pues probablemente si sí nos animemos nos animemos a jugarlo un ratillo. Pero si sí son muchas horas de juego. Ay, ni modo, vámonos. A ver. Luego me voy a arrepentir, bien dicen. Cálmense. Es el picabú. Cáigale pues. Vamos a llevarnos a estos fantasmitas a pasear. No manches. ¡Ah! Ni modo. ¿Qué onda, Panchito? Sí. Entonces, saludos. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Igual, Javier Gutiérrez, gracias por verlo. Aquí andamos un ratito agarrando cura y viendo cómo me humillo. Pero la neta, no. Ya tiene muchísimo tiempo que no jugaba Super Mario. Ahí está. También cabe mencionar que sí hay algo que hay que ser conscientes. No es lo mismo estar jugando y de repente echarle el ojo al chat, que está así 100% concentrado. Pero pues se hace lo que se puede. Ya vi que de plano así no la voy a armar. A ver qué onda. Pero de que lo acabamos, lo acabamos. Hay que tener paciencia. Y sí, pues igual, a ver qué sale. A ver qué show. ¿Qué onda? ¿Qué planes hay? Ya mañana es miércoles. Hay algunas personitas que descansan. No manches. Hay personitas que descansan los miércoles. Pues igual. Pues se vienen actividades fin de semana. ¿Qué onda? ¿Qué planes hay? Cine. De hecho, estaba checando que ya van a sacar una nueva palomera de Cinemex. ¿Qué onda, Bel? Saluditos, carnal. Ya vimos que van a sacar palomera de Mickey Mouse por la temática de los 100 años de Disney de Cinemex. Y la neta, sí se mira perra. Se mira bonita la palomera. El Mickey Mouse con el gorro de fantasía. La neta, sí es un coleccionable que esperemos la posibilidad de poderlo adquirir. Ya sabemos más o menos cuánto va a salir. Están alrededor de $600. Así que pues hay que ahorrar.
A ver. Sí, no, hombre, ese ratón malvado. Pero la neta está bonita. A lo que pinta sí va a estar curada, porque es el traje de mago de la película de fantasía. Entonces la neta sí pinta como que está para ser un buen coleccionable. De hecho, nosotros nos quedamos con ganas de comprar los de Flash, que fue el vaso de Flash y el de Batman. Nos quedamos con ganas, no alcanzamos porque estábamos en las dinámicas. Pero igual, pues ahí está, ¿no? La invitación está para el próximo estreno de la película de Barbie. Ah, Santo Cristo, soy una papa. Porque pues vamos a llevar a varias cosplayers. De hecho, pues ahorita la personita que nos confirmó, Ferristerra Sky, tenemos por ahí, tenemos también confirmada al parecer Hailey Midori. La verdad va a ser un honor que nos apoye en la colaboración. Platicamos con ella el día del MCCon. Para la gente que fue, el MCCon estuvo muy buenísimo. La gente, pues igual la invitación para que adquieran sus pases VIP. Porque la neta, por ejemplo, nosotros transmitimos un ratito lo que fue la convivencia. Pero obviamente no se va a comparar ver un video con poder estar ahí, saludar al actor de doblaje. En este caso que fue el señor Mario Castañeda. No se compara. Poder convivir por la fotito. Entonces, la invitación es para que vayan a los eventos. Ahorita el próximo que viene de MCCon se viene Luis Ávila. Sí, no, la neta, felicidades. Porque sí, la neta, sí es un esfuerzo y todo, pero también tienen que entender que también el organizador del evento hace un esfuerzo, porque pues realmente no es como que le diga. Y bueno, en el caso de Mario Castañeda, ya sabemos que Mario Castañeda, pues, irrespetable su onda de que cobra, pues. Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, obviamente le cobra caro, pues, porque es su trabajo y está en su derecho. Entonces, pues, obviamente, pues, tenemos que apoyar a la raza que hace el esfuerzo de primero de aventarse un evento y después de traer a los artistas que nos gustan. Por ejemplo, se viene, pues viene Luis Ávila, ¿no? Que es la voz de Gohan, el de los peluches, la familia peluche. Entonces viene también. Y el señor Brutz, que es la voz de Broly, de igual de la saga de Dragon Ball. Entonces, pues esos son los eventos que vienen en puerta. Igual Animextlan el día 15, el día 15 y 16 de julio se viene Animextlan. La neta es otro evento que vale, súper vale la pena asistir. Va a ser allá, pues, para los que no sepan, está cerca del centro. Hay un lugar que se llama Mexitlán como tal. Y pues la gente que esté del centro, que no ubiquen con dónde está, para más fácil de referencia, donde está el arco, caminan hacia abajo todo derecho, como yendo para donde está el Smart Final. Ahí está. Entonces, para quienes quieran ir, pues va a estar Patricia San, va a estar Hugo Núñez, que es la voz de Nelson, si mal no recuerdo. Entonces, va a ser también evento de 2 días, entonces va a estar curado. Sí, efectivamente, a ver, la neta, don Enrique, mi respeto, se la rifa el señor, la neta. Ya lo que estamos platicando en la tarde precisamente eso de cómo el señor, a pesar de que tuvo que moverse, cambiar la ubicación de lo que fue galerías, que ya tenía su manera de trabajar, tuvo que hacer el esfuerzo de cambiarse de lugar. Y que estuvo padre que le funcionó. Entonces, y pues igual, ¿no? Pues nosotros tenemos que hacer la parte de apoyarlos también en sus proyectos. Porque, pues si no los apoyamos, perdón, si no los apoyamos, pues obviamente ellos ya no se hacen eventos y ya no tienen artistas. Entonces, obviamente es un beneficio que tenemos mitad y mitad. Entonces hay que apoyar a la raza, a los organizadores. Igual se viene Geek Fest, se viene
¿Qué más se viene por ahí? Pues se viene Animex también. La verdad, Animex es uno de los eventos que están muy bonitos. Y los hacen con muchas ganas, con mucho amor. Entonces, pues también hay que apoyar también. Se viene. Ahorita no hemos escuchado nada de Royal Fest, pero tengo entendido que también se viene en camino algo. Entonces, igual hay que estar pendientes. ¿Qué más por ahí? ¿Qué más sabemos por ahí? Pues GlitchCon. GlitchCon también, se viene GlitchCon. ¿Qué más se nos viene? Pues son el Horror Fest, los eventos del señor Enrique, que va a haber uno de tributo de música de rock. La neta, pues igual. Uno de lucha libre. ¿Qué más se viene? Ah, el Neko Japan también que va a estar. El de. Que van a ser como de gala. Es que son muchos concursos. Igual, pues el fin de semana, pues. Quien tenga chance de asistir. Ahí en la parte de lo que es afuera de. Pegadito por Macro. Va a estar el concurso de Maki's Bar. Va a estar el concurso de las Maki's Bar. Quien quiera asistir. Va a ser de 2 días. Vamos a dar las moneditas. Ahí está. Vámonos. Qué bueno, amor. Qué bueno que ya volviste. A ver, seguimos aquí con estos. Vamos a ver si hay algo por acá, porque siempre que hay posibilidad de volar, es porque hay algo que está escondido, algo así. Entonces vamos a ver qué onda. Vámonos. Eso. Ok. Aquí hay dos maneras de acabar el juego. Y esta es la primera. Y al parecer ya se nos fue. Ah, muchas gracias, muchas gracias. No, bueno, es de que no eres celosa. O sea, lo que decía, hay dos maneras de pasarlo. Esta es la primera, por aquí abajito. Que se me fueron las 3 vidas, pero seguimos con la otra parte. Sí, ¿qué onda, Abel? ¿Vas a ir para el Animexlan? ¿Tienes contemplado echarte una vuelta para allá? ¿Qué onda, morrillo? ¿Cómo andamos? ¿Qué onda? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenido al Cotorreo Ratillo. Se llama Veamos cómo matan a este pobre mortal. Ok, va que va. Pues igual para allá nos andamos viendo, Abel. Vamos a ir a tomar fotos, a cotorrear. Con Patricia San, la voz de Carmen. La neta. Pues es buenísima onda la señora, la neta. Entonces. Pues sí, vamos a ver qué onda. Ah, vas para Lake Yami, órale. No, pues entonces. Definitivamente tenemos que tomar fotitos de ese día, ¿no?
A ver si me apoyas, dándome chance de tomarte unas fotos. Okay. Mira, te puedo dar una sugerencia si lo deseas, obviamente. Hay un personaje, una variante de Carmen que se llama Genialo. Genialo es un robot, pero es un robot literalmente casero, porque es nada más unas cajas de cartón. Qué bueno que te gustaron las fotos, la neta. No manches. Esa era la idea. Oh, bueno, pues retomando. Sí, la neta, si tienes. No, hombre. El juego sí. Pura chafeza el jugador, la neta, ¿eh? Ando bien mal. Ahorita el reto es casi, casi voy a poner como que. Vamos a pichar una comidita y que adivine cuántas veces me maten el día de hoy. A ver qué ondas. Ay, qué men. Seguimos luciéndonos como debe de ser. 45. No manches, no tengo 45 vidas. No te pases, morrilla. No seas así de cruel conmigo. Ahorita voy a hablarle en breve a mi manager. Ahorita lo voy a invocar para que veas, ¿eh? Voy a invocar al angelito para que me haga el paro. Así, ¿qué onda, ángel? Controla. Ya sabes. Ah, entonces te decía Abel. Entonces está la posibilidad del el genialo. El genialo, pues es un robot, literalmente. ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que ya. Ya más o menos sí es más posible que sean 24 ocasiones. Y pues genial, es un robot. De hecho, literalmente la cabeza es una caja de cartón pintada y así bien chafón, pues. Entonces podría ser una opción para que lo tengas a tiempo en caso de que quisieras. De hecho, estoy en espera de que me confirme la gente de Animexplan. Porque les dije que quería ver la posibilidad de que se armara un grupal de South Park. Y que pues quienes fueran de parte del grupal, pues que les diéramos el pase gratis. Al evento, pues para que se tomaran la foto con Patricia, todos pues como grupal. Vámonos. Tengo miedo, dije el meme. Sí se puede, sí se puede. No se pudo, no se pudo. Vámonos. Mira, no manches. Taz. Taz. Yo soy bien malo. Uy, me la pusieron en bandeja de plata. Ahí está. Listo. Uf. Tengo miedo, dije el otro, tengo miedo. Entonces. Sí, no, no, vamos a hacer algo para apoyar a la raza. Vamos a seguir buscando proyectos para que sigan creciendo. A ver qué onda. Pero por mientras estamos en esta onda. Ah, ya me regresaron a mi Yoshi, ni me acordaba. Y estoy seguro, si mal no recuerdo, en esta parte lo tengo que abandonar al Yoshi. Bueno, ahorita le calo. Ok, dice Gil, yo miré de Spider-Man por el actor de doblaje de Tobey Maguire. Sí. No, dalo por hecho que sí las obtener, ¿eh? O sea, son gente que son buenísima onda. Por esa parte no te preocupes. Por esa parte ni te preocupes, vas a obtener tu.
No manches, sabía que tenía que irse Yoshi. No por algo correcto, pero bueno. A ver. Sí, yo creo que realmente, independientemente de las broncas de las funas que se metieron por lo del concurso, de la cual pues nosotros nos reservamos el derecho de opinar. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de platicar con los organizadores y pues ya, ¿no? O sea, la gente que me conoce bien saben que nosotros decimos las cosas y que no andamos con rodeos, ¿no? Entonces, ahora sí que lo que tenemos que platicar con ellos, pues los platicamos, ¿no? Pero pues igual están haciendo lo posible por compensar y vaya manera, porque la neta yo sabía que vaya raza estaba en plan de no ir, pero con eso que pasó, la neta la raza como que chin. Entonces, se me fueron. Mira qué bonito. Entonces, la neta, pues igual, pues, no matada y todo, pero pues igual, pues los beneficiados somos nosotros, porque para que vuelvan a venir ese tipo, ese actor de doblaje, pues no sabemos realmente. Entonces, pues igual si tienen chance de ir, pues adelante, ¿no? Bienvenidos. Y si no tienen deseo de ir por las cuestiones, pues igual se respeta, ¿no? También. No, yo creo que ya me voy. Vámonos. Hola, Ralph Mondragón, saludos. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Sí, pues hay pláticas, pero necesito antes de lanzar, o que necesitamos antes de lanzar la convocatoria como tal, que nos confirmen que sí. Si nos confirman, lanzar un grupal de South Park, que estaría genial. Digo, yo soy fan, mega fan de tanto de Patricia San como de South Park. De hecho, para la gente que no ubica, mi Facebook personal está como Respeta mi autoridad. Respeta mi autoridad es uno de los diálogos precisamente de Carmen. Entonces, por algo usamos ese seudónimo, ¿no? Entonces, ay, bravo, chamaco, bravo. Entonces, pues sí, la verdad, yo sí estoy emocionado porque viene Patricia San. Y de hecho, pues aquí en casa tenemos la botarga de Kyle, que es el judío. Tenemos la botarga de él, o trajecito, no sé cómo le quieran llamar. Y también tenemos el traje de Stan, que es el del gorrito de color azul. Ay, qué menso. Lo bueno es de que tengo entendido que se respanean los cuadros. Nope. No Yoshi for me. No, no, no Yoshi. Ni modo. Y este no tengo cómo reclamarlo. Qué mala onda. Bueno, ahí para la otra, joven. ¿Qué onda, Juro? Buenas noches. ¿Cómo estamos, señorita? ¿Qué tal? Gracias por venir a echar un ratito la vuelta. Welcome. Welcome al chismecito, al cotorreo un ratito. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? A ver. Las que andamos en modo concentración. Cuarta postura. Vámonos. Ahí está. Ok. No, no tengo nada, la neta.
Ahora sí que no me puedes afunar de ese detalle porque yo en ningún momento estoy diciendo que no, ven a ver a este crack. ¡No! Ahí está. Ahí está. Tenía la meta ya listo para pasar la misión. Y pues me caigo. Es que estaba aferrado a querer agarrar esa monedita. Dije, pues ya con esa completada las 5. Que de todo modo no lo voy a pasar al 100 y me vale, pero. Pero lo más que se pueda. Hombre. Toin. Ya. Santo dilema. Se acabó el. ¡Tas! Bueno. De todo modo ya casi lo acabamos. Se acabó. No, hombre, entre tú y Adilene me van a acabar, la neta, ¿eh? Se pasan de lanza bien machine. Va, 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 seguimos. De una vez, vámonos. Algún día voy a jugar Minecraft, vas a ver. Genial. Van a ser mi club de fans que se va a llamar ¿Cuántas veces mataron a Israel el día de hoy? Es más, ya deberían de ponerlo como en caliente así en los casinos ahí. A ver si sale patrocinio, ¿no? Así. Adivina, apuéstale. ¿Cómo dice comercial? Con 200 pesos ganas 500 en caliente. Apostando cuántas veces mataron a Israel en Super Mario Bros. Ay, Dios mío. ¡Ey! ¿Por qué me mató? No manches, no manches. Eso no se vale. Estaba pegándole para que brincara, porque me mató. La neta, Dylan, le vas pegando más o menos a las veces que me he molido. Mira, ¿por qué me mata si no tiene por qué matarme? Es el brinco sabroso. La neta me están haciendo trampa, bien machine. Bien dijo, juro, no traes nada, Israel. Y no. No, mira. Güey. Toro, toro, toro. Ahí está. Genial, estoy en un área donde no me da nada. Ay. Que la neta ya estoy bien oxidado. No manches. Nada más para eso me sirvió la vida, para regalarla. Ahí está.
Bueno, por lo menos tenemos otro champiñón. Míralo. ¿Qué pedo? ¿Qué onda, Marx? Buenas noches, ¿cómo andas? Bienvenido aquí a la masacre. De hecho, voy a ponerle así como que tanta muerte va siendo como que no es contenido, no apto para cualquier, para todo público. Tanta masacre. Ahí está. Bien muerto. No manches. De hecho, ahí me acaban de matar porque yo me quedé con la onda de que sí me dejaba espacio. Por eso me quedé ahí bien portadito. Pero bueno. Mueren y mueren y mueren y vuelven a morir. No sé cómo le pondríamos al próximo stream. Mil maneras de morir por Mario o mil maneras de morir por Israel. No, no, eso ya me andaba yendo. No manches. Sí, haz de cuenta que en lo que carga el en lo que carga el juego me muero. Sí, ¿no? De aquí tengo para sacar contenido. Chansey genera más vistas que lo de las fotos y lo que subimos en la página. Mario murió quemado. Mario muere aplastado. Mario muere porque se acabó el tiempo. Mario se murió porque no alcanzó a brincar. No manches. Qué feo mi caso. Pero pues se trata de eso, que nos divertamos, que agarremos cura. Yo no me amargo porque soy un manco, la neta. La neta, yo no me amargo. Al contrario, míralo. ¡Eh! La neta, eso sí fue un milagro. Ahí está. Claro que sí, de hecho es parte de lo que estamos platicando. Qué bueno que lo mencionas. Estamos viendo a ver si se arma algo. Nada más que necesitamos checar bien lo de los horarios. Porque la neta, como vi que lo publicaron, que va a ser por parte de como que de un festejo de cine. Cuando arman eso, hay ocasiones que arman, no, Cinépolis también la va a poner. Cinépolis también la va a poner. Pero a lo que voy es de que hay veces de que los horarios que lo manejan como son como tipo festivales, supuestamente. Hay veces que lo hacen bien temprano, como a la 1 de la tarde. Entonces, yo realmente también la parte que necesitamos checar. Por eso también no hemos hecho ruido. Pero si sí está ya curado. Un grupalito. A ver qué onda. Nombre del stream, ¿cómo no jugar Mario? ¿Cómo te puedes asegurar que Mario no sobreviva? Oye, aunque si nos ponemos a pensar y somos un poquito así como que, pues, haciendo el par a Mario, pues, recordando, según lo que es canon, Mario no se queda con la princesa. Le aplica la friendzone, entonces así como que, tú no llegues, Mario, no te conviene. Esa chica no te va a hacer caso. Te va a mantener, te va a mantener en la friendzone, no vayas. Algo así. ¿Qué onda, tostitos? Buenas noches.
No, pero sí, hay que checar eso, ¿no? Estaría padre. Ir en bola. Ir en bola. Tristemente, pues no. Ah, no me acordaba de eso. Tristemente nos dieron en la torre a varias personitas que queríamos ver la de Ladybug en el cine, pero pues nos la cambiaron para Netflix. Y de hecho platiqué con las personitas, platicamos y la neta nos dijeron que estaba bien todo, pero la onda es de que no nos podían dar chance de proyectarla por cuestiones de licencias. Entonces, pero pues ni modo, gajes del oficio. Uy. Yo creo que ya es un logro que por andar en el chat. Ya va a ser un logro que la neta pase una misión sin que me maten, ¿no? Sería como que ya para sacar captura y hacerle videíto y todo. La misión que no morí. Estaría curado eso. Ay, vámonos ya. Que me acordaba que ahí había un champiñón o algo así. Se me fue. Champiñón, champiñón, champiñón. Y se me fue. Se supone que tengo que agarrar enemigos, pero. Bravo, bravo, mi niño, bravo. Uy. Ay, más bravo. Ahí está. La liberamos. Ya sé, imaginemos cosas. Mira, ahí está, no me mataron. Ese compa no está muerto. Ese compa no está muerto. ¡Ajua, ajua, ajua! Y ya estamos a poquito de pasar a la misión. Vamos, ya menos nos sacamos el juego y nos vamos a dormir. Estas son las misiones más enfadosas por este tipo de enemigos porque no sé, se me hacen enfadosos. Ya, no, hombre, la neta, ahora sí que yo creo que soy tan malo que hasta mi señora ya dejó de ver en vivo, yo creo, porque ya no me ha dicho nada. Ni para regañarme, así como cómo me muero, cómo me matan. Dijo, no, no me conviene, se muere mucho. Tú, 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 tú. No sé ni para dónde voy. Como decía el chicharito, ¿eh? Ok, seguimos con lo mismo. Vámonos por acá. Ah, mira, qué elegante yo. Pum, 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 pum. Ah, bueno. Va que guay, igual si quieres. Igual si quieres decirme, mándame un inbox y ahorita lo checo en breve. Okay, salió, vale. Pero sí, por mientras seguimos aquí echándole ganitas, galleta, como quieran llamarle. Segunda misión que no me matan. Segunda misión que no me matan.
vamos, 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 vamos. Ok, va, que va. No, hombre, y lo triste es de que ya, como no me están matando, ya no me están comentando. Qué gachos, la neta. Ahí les encargo. Ok, ese podía haber sido con el Yoshi, pero no tenemos Yoshi. ¿Qué salió aquí? Ok, vámonos. Arriba, para abajo. Vamos, 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 vamos. Vamos al pasito. Ok, es para acá arriba. Ay, alcanzamos a liberarla. Ok. Apenitas llegamos. Seguimos. Tun, 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 tun. Ay. Ahí va el pasito, al pasito. Y listo, al parecer ya casi llegamos. Vámonle, vámonle. Y segunda misión, que no nos morimos. No, hombre, nada, están esperando a que me maten, se pasan, Pero bueno. Vamos a ver qué tal nos va. Tú. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Se le dice querer contenido. Ya no nos importa verte jugar, nos importa. Nos importa verte morir. Buenas noches, amor, descansa, te amo. Con ustedes, mi super asistente y aparte de mi esposa, Carla. Ay. Se despide. Por aquí debe haber algo. A ver.
¿Qué onda, Mar? ¿Qué onda, Mars? Omar, ¿estás con nosotros? Omar también acaba de llegar, ya ha hecho un ojito de Tokyo Fest. ¡Ah! No sé ni por qué me aferro. ¿Qué onda, Mar? ¿Cómo andamos? Aquí andamos viendo cómo me muero. Mil maneras de morir de Mario Bros. Ah, sí, es cierto, era para acá. ¿Qué chulo, carnal? ¿Cómo andamos? ¿Ah? Lo pasé sin saber. Vale, descansa, amor. Pasa buenas noches. ¿Qué onda, Marcillo? ¿Cómo andamos? Pues nosotros aquí un ratito pegándole. Y ahorita ya aventamos comercial también de tu evento, ¿eh? Y para la gente que no les ha tocado escuchar, pues se viene el Tokyo Fest. Es el 12 de septiembre. En la explanada del Sonkeys, el estadio de los Sonkeys. Si no saben más o menos por dónde es, pues de referencia es como yendo para el Pacífico. Es unas canchas de básquet, la verdad, el lugar, la verdad está padre, está bonito. Entonces, la neta. Pues igual viene Adrián Barba. Obviamente vamos a ir nosotros de Gaming TJ. Pues, ¿qué más pueden pedirle a la vida? Va a venir, ¿quién más? Andy Gallia, viene de Ensenada, viene también Animonster, tengo entendido. Van a venir varios artistas. Va a haber varias actividades, aparte de los concursos de cosplay. Entonces, la neta, pónganse las pilas y pues igual. Lo que podemos decir, porque solamente la única información que estamos autorizada es que los premios van a estar bien fregones. Así que pues igual. Hay boletos VIP y hay boletos de entrada general. Y van a poder adquirirlos. Si van el fin de semana a ¿cómo se llama? ¿El gasto? ¿Cómo se llama el evento, Marsh? Gasto prende. Pues van a poder adquirirlos allá en el Secut. ¡Ah! ¡Ya me morí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! No es cierto, los ver bien. Gasto Fest. Ah, mira, ahí está. Muchas gracias. Gasto Fest, ahí está. Sí, para que vayan por sus boletos ya con el Omar que va a tener su stand. Para que veas, tengo moderadora ahí. Una moderadora que nada está esperando que me muera. Vámonos. Y ya casi se le cumple. No, la neta, loco, sí es difícil jugar y estar viendo el chat, no es lo mismo. Estarás feliz. Estarás feliz, Adilene. Realizado, así como que soñado, así como que. Dices, es el momento que esperaba. Es tan bello, decía el meme. No. Round 2. Es que hay raza que acostumbra a hacer. Hay raza que acostumbra a hacerle que cada que los matan se van al nivel donde agarran el Yoshi y todo, pero ay no, o sea, qué hueva. Tenemos que rifárnosla así, lo que venga. Mira, ahí está. Como debe ser. No sé ni para qué me metí ahí, pero bueno. Ah, ya vi. No manches. Al rato me van a poner un videito de esos de los del TikTok donde sale que se escucha la voz del monito que dice: se va a caer, se va a caer, se va a caer. Se cayó, sí, se cayó. Se va a caer, se va a caer, se cayó.
No, hombre. Y no, hombre, ya con esto ya perdimos al Yoshi. Ya con eso me voy por morido. Ya no tengo a mi pana. A ver si puedo volar para allá. Imagínate. ¿Cómo voy a acabar, Dios mío? No, 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 no se armó la machaca. Un chupistín. Imagínate, de por sí ahorita ya están bien pesados con ese tipo de contenido. Apenas voy empezando y ya, vetado ya, por contenido no apto para todo público. No, pero ahorita ya. Según yo, ahorita ya. Mira, ahí estaba el Yoshi. Ocupaba el Yoshi, no lo agarré. Y así, ¿no? Chupi Steam. Estaría genial. No, no, yo, a mí lo que se me veía así como que chido sería algo que jugamos en bola varios, ya que regrese mi señora, como un Mario Party. Y que sea de castigo, estaría curado. Y ándenle, ahora sí. Ya para agarrarla personal. Tú. Por mientras seguimos jugando con agüita de té. No, hombre. Va a poner a llorar ahí. Rengoku, ¿por qué te fuiste? Si eras bien curada. Ámole. Bueno, por lo menos no he morido, ya es ganancia. Ya sé, ¿no? Imagínate. El rating. Me pego un balazo si me matan, no manches. Bien, bien bélico el show. No, 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 no. ¡Hey! Y si me pego. Este güey, ¿por qué me pega? ¿Qué siente? Y aquí también se me va a aparecer el tercero. Ah, ya sabía. ¡Ah! ¡Oh, qué baboso! ¿Por qué salté? En las cámaras. ¡No, hombre! Oye, pues, la gente que esté viendo el stream no van a acabar el envío, no van a acabar el video. Van a terminar bien, bien borrachos y bien pedillos ahí. Y yo bien emocionado porque pasé la misión y que no me mataron. Así creo que sí, güey, sí. Yo me perdí después de la tercera muerte y ya no supe de mí. Tú.
Imagínate cuánto hubieran tomado ya si lo manejábamos así. Ya me habían dicho, desconéctate del Steam, cállate a la casa y déjate de cosas. Vamos a hacer las cosas derechas, dirás. Vamos a hacerlo personal. No, 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 no. Sí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. El amor, el amor, el amor, el amor. Va que va. No, tú sí le pegas sabroso, la neta. Felicidades. Una vez más por lo que andas haciendo, morro. Pasa buenas noches, cuídate. Pues igual, cuando gustes, pasarle al bullying. Cáele, cáele, cáele. Ahí cuando tengas chance. Aquí no nos agüitamos por nada. Ay, ay, ay. Tum, tum. Va, pasa buenas noches, descansa. Ahí está. Igual pues ya saben, gente, para que vayan por sus boletos. Igual si de repente alguien de Mexicali les toca ver el video después, la transmisión, igual va a ir mi compa Omar. Va a ir para allá, para Mexicali, al evento que organiza Haru Matsuri en la plaza. Que es. Ay, se me olvidó el nombre. Parece que es Plaza Carranza o Plaza Cachanilla. No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, ajá. Va a llevar boletos y para que estén pendientes, porque también van a. Acaba de anunciar que ya van a tener un. Van a hacer un camioncito. Para que puedan asistir. Para que el transporte no sea el pretexto para que no puedan asistir al evento de Adrián Barba. Que allá en Mexicali, pues sí. Ya tuvieron la suerte que les tocó verlo con el evento de Anime Music, pero igual, ya saben más o menos la calidad del talento que tiene el señor y pues del show que va a dar. Entonces, pues bueno. Y pues aparte lo de los concursos de cosplay que va a manejar, la neta están buenísimos. Entonces, va. A ver. Ay, ya iba, ya iba, ya iba, ya iba, ya iba. Eso. Igual ahí sí pueden reaccionar, les encargo, no les cuesta nada. Ahí apoyen a la causa. O si de repente lo pudieran compartir, pues sí. Pero ya para qué, ya nos vamos, ¿verdad? Así como que, hola, vean cómo muero. Cómo muero en esta transmisión. Igual recordarles que también una de las tiendas que también nos hacen el paro y que ya vámonos derecho y una vez con el Bowser que nos han hecho el paro y que la verdad tiene muy bonitos productos, Flaca Friki. Que han sido patrocinadores, están allá fue el Swap Meet siglo XXI. Para que también vayan y compren cosillas ahí chidas. Pues Arcadia Games que está ahí en Macro también. Para que les echen la vuelta. Ok, es el 1. No me acuerdo cómo va aquí. No sé por qué agarré el 8 si yo sé.
Algo me dice en el subconsciente que el 8 no es. ¿O si era? Bueno, para eso sí era. Chicos, estamos a nada de acabar el juego para irnos a la Mimi. No había 10. Agarramos el 1 y el 8 y a la primera, la neta, les juro por Dios que no me acordaba. ¡Ámole! Vamos a pegarle una res a este vato por robarnos a nuestro Candy Crush. Aquí no nos va a cantar piches, piches, piches. No, hombre, está bien difícil este. Toma. Ay, güey. Ah, mal. La neta era para que me hubiera pegado, pero me empujó así como que dijo, ah, te hace el paro. Como diciéndome, estás chavo, chavo. Ahí está. Apenitas. Help. No. No, pues con esa ayuda, ¿para qué? Mejor me quedo sin esa ayuda. Tú. Ahí está. Tú. Ah, qué güey. Ahí está, de perdida uno. Tú, pelotitas. Tú. Tú. Está medio turbio que nos avienten a las bendiciones. ¿Qué onda ahí con eso? Ahí les encargamos. Ahí va otra vez. Ay, no manches. Caí en sus trampas otra vez, dicen. Esa princesa es medio codita. ¡Ah! ¡Qué güey! Bueno. Muerte súbita. ¡Listo! ¡Sí se pudo! Pa' eso son. Pues tristemente sabemos cómo acaba esto. Mayo una vez más rajándosela por un besito en el cachete. Bueno, y la neta, siendo honestos, ¿quién no ha hecho una travesía de ese tipo? Obviamente no te vas a enfrentar contra un dragón y más, pero sí. Nos ha tocado hacer cosas que no esperábamos y de recompensa es que eres mi mejor amigo, por eso te quiero mucho. Porque siempre me cuidas. Pues ahí está. Sí se pudo. Sí se pudo. Igual no me gustaría aventármelo completo. No me gustaría aventármelo completo de estar todo el día ahí que me faltan 5 estrellas, me faltan 2 misiones. Nada más es pasarlo por diversión y ya. Igual ya mañana, sí, porque ya es tardezón. Ya nos tocará aventarlos el Mario Bros 3.
Vamos a ver qué tal nos va. La neta, muchas gracias por haber acompañado a Lilene. La neta, vamos a pegarle un regañadón al angelito porque al parecer el día de hoy te tuvo miedo. No se apareció para nada. Entonces, pues muchas gracias. Gracias por estar aquí un ratito. Estamos cotorreando. Igual vamos a ver mañana qué chismes salen, qué noticias. Se sabe, puro miedo. Ah, resulta que has de ser Adilene alias la cero miedo. No, pero sí, mañana vamos a ver qué novedades salen. Pues igual la gente si ya vieron el ¿cómo se llama? El trailer de Five Nights at Freddy's, la neta, pinta bien, pinta muy bien. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué onda, cómo se pone la película. Y luego, pues igual, no sé si ya vieron la serie de Invasión Secreta de Marvel. Estuvo bueno el primer capítulo. Bien están. Los Yoshis, que es lo que me imagino en lo personal que van a salir en la secuela, que es lo que viene en Mario Bros. 2. O sea, eso no es spoiler ni nada, pero pues ya sabemos que en eso se acaba la escena post-crédito, ¿no? Rompiendo quebrándose el huevo de Yoshi. Entonces, vamos a ver qué onda. Realmente hay gente que piensa que sí se va a armar lo del multiverso, lo del Smash. Yo no creo, pero está ya bonito. A menos de que, por ejemplo, tengo entendido que los que habita, no sé si Paramount o Sony son los que tienen los derechos de, por ejemplo, en el caso de Sonic. Entonces, obviamente, pues a menos de que lleguen a un acuerdo, pero si hablas así como que derecho, pues no. Sería un poquito complicado. Igual va a salir la serie de Knuckles para Paramount. Entonces, sí es cierto, ¿no? Salió la línea del tiempo. Sí, ahorita está la huelga de los escritores, más bien dicho. Que la neta, pues, tristemente. Bueno, son opiniones diferidas, ¿no? Pero yo creo que realmente el hecho de que no valoren el jale, la neta es algo que no está bien. O sea, tienen que respetar y valorar el jale. Como eso que se está pasando a los actores de doblaje, que la neta, pues en lo personal, así en lo personal de mí, la neta se me hace gacho porque pues, los vatos se han partido, se han rifado preparándose para el trabajo de actor de doblaje. Y pues de repente que les ha tocado a los muchachos, a los Star Talents, les dan la oportunidad. Y la bronca, como una vez me tocó escucharlo en una entrevista de Carlos II, la bronca no es que agarren el jale. La onda es de que al rato cobran menos o lo devalúan. Como por ejemplo está el meme de lo de Garnizo, ¿no? De Juan Garnizo, que aunque sea el cambio, pero no cobró. De hecho, varios no, tengo entendido que varios no cobraron. Entonces, pues si quieres tener proyección, como lo que les hemos dicho, que la proyección sea por parte de su trabajo, echándole ganas. Para asegurarte más chamba, échenle ganas. Por ejemplo, en el caso de ustedes como cosplayers, échenle ganas a los cosplayers, a lo que hagan, en general a lo que hagan, échenle ganas. Échenle ganas y no van a tener necesidad de andar haciendo presentaciones o colaboraciones meramente de gratis, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate, tú te preparas para ser abogado y de repente resulta de que pues tú vas a cobrar tanto porque pues estudiaste y todo y de repente sale un vecino que dice que sabe de leyes y no, y pues no. O la clásica, ¿no? De la persona que te repara la computadora por 100 pesos, tu vecino. Y que hay veces que pasa hasta que salen broncas. Sí, pues es publicidad, pero realmente, pues publicidad, pues la publicidad se paga.
O sea, es parte de lo que vamos, ¿no? O sea, yo creo que si ves en una expo que de repente invitan a alguno, por ejemplo, a alguno de los muchachos, ya sea como youtubers, tiktokers, yo creo que van a cobrar. No creo que van a hacerlo meramente gratis. O sea, no creo que podamos decir, ¿sabes qué? Misa, por ejemplo, supongamos uno de mis favoritos, Misa Sinfonía, cállate a Tijuana. Te hago el paro con los vuelos, no hay bronca, pero ya, ya tú gastas, tú cubres tus gastos para decir, no, güey, te cobro tanto. Entonces, ¿por qué demeritar el jale en ese tipo de situaciones? Y no como tal. Que sí es cierto, ¿no? Dices, es la parte que vas aprendiendo a dar el valor a tu trabajo. Pero al final de cuentas, pues, sabes de que si eso les pasó a los actores, pues al rato a los Star Talents igual. En cuanto ya no les sirvan, pues van a desecharlos. Pues quedamos con un 64%. 64%, pues lo bueno es de que no recuerdo, no hay un contador de muertes. Que si no, eso estaría bueno. Yo creo que tendría mayor porcentaje de muertes que de juego. De hecho, pues la verdad, estuvo buena la partida. Estuvo buena la partida. No, hombre. ¿Cómo crees? No acabamos. No, no acabamos. A lo mucho, yo creo que el mundo. De hecho, a mí el mundo del chocolate es el que se me hace bien fregón. El que desbloqueas con las estrellas. Yo creo que ese sí nos lo vamos a aventar en breve. A ver qué onda. No, hombre. Primero tengo que hacer las 100 vidas para poderme morir, porque no me puedo morir 100 veces si no tengo las 100 vidas hechas. Vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás. Ahí está un portal al más allá. Nada más que ahora sí voy a ir por la misión que es el buxillo. Y vamos por el Yoshi Morado. El camino de las estrellas. Y no es Televisa. Ah, ok, este sí. Bueno, vámonos. A ver, ¿por qué le corren? Ahí está, ya tengo dos vidas más para morir. ¿Qué onda, Evi? Buenas. ¿Cómo andamos? No me digas que cargas insomnio, ¿eh? Ahí está. Wow. Cuá, cuá, cuá. Vámonos. Estas sí están facilitas, estas misiones. Aquí nada más es subir. No alcancé a hacer la vida. ¡Ah! ¡No matado! ¿Qué andaba de noches? No, estoy jugando con. Tengo un control que es réplica del de Super Nintendo. Tengo un controlito que es réplica.
Que es una réplica de un control de Super Nintendo. Y pues igual. Nada más un ratito. De hecho, ya lo acabamos el juego, nada más que estamos con la onda de. Con Adilene, que estamos con la cura de sacar las. ¿Cómo se llama? El camino este de las estrellas, nada más. Y ya. San se acabó. De hecho, el juego ya lo acabamos. Bueno. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué onda? ¿Ya lista para el sabadazo? Allí en el de las maquis. Sí, pues voy a andar yo solo todavía. Mi señora esposa se regresa hasta el día domingo. Pero sí, vamos a echar la vuelta. Ya hablamos con el Dani que sí. Vamos a echar la vuelta a ver qué onda. Vamos a ver qué tal, cómo les va. ¿Sí hice lo correcto? Parece que sí. La neta ni me acuerdo qué pedo. Qué menso. ¿Qué onda? Ya se arrepintió. Angelito ya se apareció. Ay, caray, no supe qué hice, pero Simón. Yo sé que no lo pasé porque tenía que agarrar esa parte. Pero bueno, ahorita le calamos a ver qué onda. No, hombre, ya llegó Don Peleas, Don Pleitos, ya llegó. No, vámonos. Siempre llegando tarde. Sí, sí la armamos, sí la armamos. ¡Ey, cálmate! ¡No manches! Ahí está.
Listo. ¿Qué onda, Angelito? Te andaban buscando. No sé, ahí te hay un pleito casado contigo. Que si te vas a poner los guantes, ahí dice Adilene. O que si tienes miedo al éxito. No contaban con mi astucia. ¿Qué dijiste? ¿Ya lo mataron? Pues no. Hoy no. Hoy decidí vivir. No manches, o sea, ¿qué pedo? O sea, ¿de qué me sirve a mí que se haya quedado ahí esa madre? Vuela, vuela. Ahí está Yoshi. Ahí está, ya tenemos Yoshi. Ya vimos que agarramos la llave y nos destapó el mundo de la estrella, pero falta la otra parte. Esta. Y si mal no recuerdo, falta. A ver. Ahí está, como me gusta esta misión. No tienes nada que hacer, literalmente nada. No, y luego ni te quiere pelar. ¿Qué le hiciste? De plano, algo le hiciste a Ailene porque está bien enojado, no te quiere pelar. No, hombre, todo miedo al éxito el vato. Y pues lo siento. Vamos por Yoshi. Y seguimos aquí. ¿Sí, no? Esa es la única cuestión. Que Ángel tuvo miedo al éxito. Vámonos. Este es uno. Y pues ahorita agarramos la llave.
Ah, me regresó. Ahí está. Listo, pues ya acabamos prácticamente lo que había dicho que vamos a realizar, la misión de las estrellas. Ya estas que vienen el camino especial de camino a Hollywood. De hecho, estas están dificilonas. Ya sé, no, hombre. Te la debo, Yo también estaba emocionado. Dije, se van a armar los trancazos. Dije, se va a armar la pelea bélica. Dije, ahorita se arma la máquina. Y resulta que mi compa tuvo miedo. Pues es, para eso me gustabas. Pues muchísimas gracias, pasen buenas noches. Y pues ya, nos despedimos. Gracias por estar aquí acompañándome un ratito más. Acabamos mañana, entonces yo creo que empezamos con el Super Mario Bros. 3, ¿no? A ver qué onda. Pasen buenas noches, descansen, cuídense, gente. Y pues igual, ¿no? Nos despedimos del Yoshi. Bye. Tu, 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 tu.